Estimado auditorio, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal. Hoy vamos a platicar de las deducciones personales. Nuestros invitados de lujo y vamos a tener para platicar de precisamente este tema de deducciones personales, bueno, pues dos grandes expertos, dos grandes conocedores en la materia que seguramente ustedes ya los conocen, los han visto en redes sociales, los han visto en conferencias. Eh, han sido sus profesores y bueno, pues hoy los tenemos especialmente para ustedes y bueno, pues me permito presentarlos. Me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí presentes y que hayan aceptado la invitación, que hayan hecho un espacio en su apretada agenda. Bueno, pues tenemos a la licenciada en Contaduría y especialista fiscal eh, y maestra de Yanira Gutiérrez Hernández. Bienvenida maestra y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este proyecto que tienes a tu cargo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias maestro, un honor. Y bueno pues también aquí otro invitado de lujo. Eh, bueno pues el, el maestro Arnoldo Sánchez Miranda. Bienvenido maestro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No podría pues, decirte por la invitación y a la Universidad Nacional años que no toco esas tierras, siendo muy honesto. Eh, me da mucho gusto, hasta o mi corazón se estruja honestamente. Eh. Uh -huh. Tiempo que no vengo por acá y me da mucho gusto. Sobre todo como bien dice la mesa para ti, en ese tu feliz proyecto. Felicidades y Estamos contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, para nuestro público que vamos a traer lo, lo mejor de lo mejor de los mejores. Como siempre. Así claro es. Sí. Y bueno, pues vamos a platicar, les decía, de las deducciones autorizadas, las deducciones, bueno, perdón, las deducciones personales, las deducciones que van a, a tener las personas físicas. Estamos eh, eh, en, en estas fechas y eh, dependiendo cuando nos vean, pues hay que prepararse para el 2024, para el cierre de 2023. Y uno de los temas particularmente es este, el que deben de cuidar, eh, dependiendo cuando nos vean, si nos están viendo ahorita en vivo. Bueno, pues todavía tienen tiempo, pero si nos ven ya en las, eh, eh, ahora sí que por allá por el canal 22, bueno, pues les quedarán como 5, 4, 3, 2, unos muy poquitos días para establecer una planeación, más o menos 10, 15 días, o bueno, para establecer una estrategia, mejor dicho. Y bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que deben eh, o cuáles son estas deducciones personales, maestra? ¿Cuáles son estas deducciones personales eh, eh, entrando un poquito al tema que, claro, eh, que, que, el, que es bastante mucho. amplio? Claro que sí, pues básicamente tenemos, decías tú, deducciones personales, deducciones autorizadas. Pues estas, a diferencia de las autorizadas, las hacemos al final del ejercicio en la declaración anual de las personas físicas. Tienen límites y estamos a muy buen tiempo. Todavía tenemos octubre, noviembre, diciembre para poder planear. Pareciera que no hay planeación que quepa en estas deducciones personales que al final de cuentas es um, evitarle al Estado una erogación por nuestra cuenta, porque van básicamente enfocadas a lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con actividades básicas del ser humano. De alguna manera, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues le corresponde al Estado. El derecho a tener una vivienda digna le corresponde al Estado en términos constitucionales. De alguna manera, eh, el Estado no es suficiente para con los servicios de salud, de educación, o bien porque queremos acceder a algo mejor. Y de esta forma nos permite a través de este artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, creo que básicamente algo eh, que es muy, muy... Eh útil para las personas son los gastos médicos, dentales hospitalarios eh, de funeral que ojalá nunca tuviéramos lo que tiene que ver con intereses por créditos hipotecarios aportaciones para nuestro sistema de ahorro para el retiro tenemos el eh, también la posibilidad de deducir cuando hablo de gastos médicos, dentales, hospitalarios pues ya es un mundo de cosas porque el reglamento abunda inclusive en poder aplicar deducciones consideradas como lentes ópticas por cada uno de nuestros familiares, con límites hasta 2.500, por ejemplo, en el caso de lentes. Pero si vamos un poquito más allá, traemos desde hace varios años desafortunadamente un límite que nos ha traído fritos para con el Congreso. Usted que tiene grandes mm -hmm. amigos allá, dígales que nos quite ese tope porque lo máximo que podemos aplicar es o cinco veces la UMA elevada al año o el 15% de los ingresos totales del ejercicio inmediato anterior. Eh, simplemente en un evento um, de hospitalización, yo creo que estamos rebasando esos, esos topes. Estamos hablando por ahí de 134 mil, 145 mil pesos. Es, es realmente poco. Y en esa eh, fracción primera, por cierto, de deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, pero creo que es donde podríamos tener la, la mayoría de ellos. Y ya con ese tope se estaría rebasando. Entonces, lo que siempre hemos solicitado y ahorita que estamos en esta época de ya presentado el paquete económico, viene precisamente una iniciativa de que este tope pudiera eliminarse. Si le estamos evitando esa erogación, si le estamos ayudando al Estado con toda esa carga que tendría que ser de ellos, nos deberían de permitir liberar ese tope. Y lo interesante, que seguramente lo vamos a estar aquí charlando, tiene que ver con que hay algunos que no llevan ese tope y hay algunas circunstancias especiales como son los tratamientos eh, que tengan algo crónico, que sean además... Eh, notificados y sean evaluados por una institución de salud pública, pues se liberan de estos topes, lo cual bastante bien porque también eso hace que estas personas pudieran tener más posibilidades de deducción. Bajo ese tenor, entonces, las deducciones que no tienen tope y que hoy por hoy podríamos estar planeando, yo sé que la enfermedad no se planea, pero pues a lo mejor sí queremos invertirle en un tratamiento dental para la familia, para el cónyuge, porque esa fracción habla de... Ascendientes, descendientes en línea recta. Entonces, eh, siempre y cuando estas personas no reciban más allá de una UM elevada al año, eso es muy importante, ¿no? De alguna forma, si lo rebasan, pues serían ellos mismos los que tendrían que estar haciendo las deducciones en su propia declaración anual. Pero ahí ya tenemos una oportunidad bastante amplia. Y luego hay fracciones como son los donativos que no entran en el tope de las sumas. O de los ingresos totales, pero que trae un límite propio que es el 7% de la utilidad que se hubiera generado en el ejercicio anterior, o bien 4% si son con la federación. Yo creo que en ese punto, si el maestro Arnulfo nos apoya y que nos haga además <laughs> es, favor de, de decirle a sus cuates del Congreso que nos apoyen <laughs> con estos topes. No hemos hecho cosas interesantes. Les comparto una de ellas, hace muchos años, eh, precisamente producto de un trabajo que hicimos con la Facultad de Contaduría y el Congreso en el año 2002-2003. Propusimos precisamente la modificación al artículo 6 del Código de la Ley de IVA, que era el permitir el acreditamiento del IVA que se acredita vía compensación. Eso no existía antes. Tristemente, hace no mucho se eliminó, pero eso lo dio a las empresas... Un raudal liquidez? de liquidez, como nos imaginan, porque imagínense, ¿no? Tener que pagar un IVA y traes atrás un IVA acreditable, pues lo compensas. Y esa creo que fue una aportación que hizo la Universidad Nacional, Facultad de Contaduría pero en aquellos años. Pues mira, hay mucho que decir en materia impositiva. En ocasiones, pues, una cosa es lo técnico que nosotros los conocemos como contadores o como abogados. Y otra cosa, la parte fiscal en el legislativo, el, ambi el ambiente fiscal se ve con ojos diferentes, porque se ve la parte presupuestal, se ve la parte del plan económico nacional, el plan nacional de desarrollo, todos son otras, otros que ver, es vaga la expresión, es lo mismo, pero con otro enfoque y siempre muchas veces buscando, pues siempre tristemente que el Estado recaude más y es lo que se ha dado, pues yo creo que eh, yo que llevo en ese negocio 30 años, lo que pues uno lo ve año con año es recaudación por parte del Estado, pero algo se avanza y algo se hace. También, ¿no? Ahora bien, regresando a eso, ese conjunto de derechos, ¿no? Que son las deducciones personales. ¿Qué dice respecto al Código Fiscal de la Federación en su artículo quinto, ¿no? Habla de la aplicación estricta. Entonces, cuando dice, cuando las, las, las leyes fiscales a, hablen de una cuestión estricta de aplicación, pues no solamente tiene que ver con las cargas, ¿no? Sino también con excepciones a las cargas. Entonces, cuando hablamos de deducciones personales, hablamos también de qué? De las excepciones a las cargas. Y efectivamente, si concatenamos el artículo 151 de renta, conjuntamente con el 152 de renta, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues el 152 es precisamente la base, la base totalizadora para efectos de la cuantificación del impuesto sobre de la renta de las personas físicas, físicas en general. Recordemos que estamos hablando en concreto de un título cuarto de renta, título cuarto de renta que tiene que ver con las personas físicas. Entonces, estas en cada capitulado, ya sea por honorarios, ingresos por intereses, por arrendamientos, por la actividad empresarial, pues tienen un conjunto de deducciones autorizadas que cada capitulado del título cuarto se los permite. Bueno, esto es un capitulado por aparte, que dicen, además de esas deducciones, tienes deducciones personales, como bien comentaba la maestra o comentó la maestra. Entonces, es precisamente donde uno, pues está en la esfera de nosotros como contribuyentes, si queremos arropar o no. A, pues, a mi base, con mayores deducciones. Lógico pensar, ¿verdad? A mayores deducciones, menor impuesto. Y a quién no le gusta pagar menor impuesto en México. Pues yo creo que a pues. todo el mundo. Pero, producto de aplicar la legalidad. Dentro del marco. Legal. Ahora, ¿cómo podemos planificar esto? Pues precisamente, como bien comentamos en la mesa, ¿no? Planificando, conociendo. Porque, yo, yo puedo decir, bueno, que yo fui a un hospital y me gasté X monto, X miles. Si nada más que eso requiere es un conjunto de requisitos. Para empezar, los topes que ya comentaba aquí la, la licenciada, ¿no? Y dos, hay un conjunto de requisitos. No solamente es gastar o erogar por erogar. Entonces, cuando uno ve precisamente las ocho fracciones que contiene el artículo 151 de renta, que observamos? es sí, cierto. Un conjunto de conceptos que aquí la licenciada ya, ya matizó, pero que cada uno tiene un conjunto también de qué? De requisitos particulares. Y uno que es muy importante, inclusive para todos, es la documentación comprobatoria. Los famosos, comprobantes fiscales digitales por internet y mucho desencanto. Aun y cuando se ha hecho la erogación si no se tienen los requisitos, el encanto se suma, mi estimado maestro. No, pues qué terrible esto es FDI, el SFDI lo quiere. Ahora sí, eh, la, la autoridad triste es FDI, contento es FDI. Eh, estamos vivos, estamos muertos, FDI, porque a, la, a una de las deducciones nos uh -huh. habla de eso. O sea, el, el estuche permanente hay que facturarlo. Sí, no, ¿no? lo vamos a disfrutar la, la deducción en su momento, desafortunadamente. El estuche sí, pero nuestros... la deducción no. Así es. Entonces, con relación a todo esto que, que vamos enmarcando, y considerando que pues todavía tenemos chance de planear y que el CFDI casi que nos regula todo, pues están a tiempo de que si no solicitaron comprobante a sus médicos, a los hospitales, a los donativos, su crédito hipotecario, los intereses que se hayan generado, lo que tiene que ver inclusive con Infonavit, pues están a tiempo de solicitarlo. Además son deducciones personales que vienen precargadas, es un control que tiene muy de cerca la autoridad porque cuando nosotros entramos el año que viene 2024 por ahí de abril a presentar sus declaraciones, todo viene ahí, pecados y no pecados vienen ahí. Porque se va alimentando a través de los CFDIs. Y si el CFDI estuvo bien elaborado a tiempo, todo es contundente, pero lo pagaron en efectivo, ya no es deducción personal. Porque también es un requisito, como decía el maestro Arnulfo, hay eh, requisitos bien específicos y ese es uno de ellos: haber pagado con cheque, tarjeta, monedero. Digo yo, algo que deje rastro en el sistema financiero, porque al final de cuentas va a dar derecho a una doble fiscalización el que deduce, pero también vamos a checar el que debió haber acumulado el ingreso. Y creo que esta circunstancia, cuando ya estamos en abril del 2024, surge mucho eh, para los contribuyentes el decir es que está rechazada, rechaza, pero como si yo las vi y ahí están es que está pagada en efectivo y de verdad que esos detalles cuando llegamos al análisis en los aplicativos que hoy por hoy van avanzando cada vez más, a veces con algunas fallas que se tendrán que ir puliendo, pero en ese punto creo que va todo lo que se haya facturado. Si esa persona, hablemos esa asalariada nada más, pues también va a salir porque de repente pues no se acercan con nosotros a la facultad, a nuestros programas y de repente facturan todo hasta el supermercado Ajá. y cosas que al final de cuentas cada régimen va a permitir la facturación de algunas cosas. Ahora con este 4.0 pues mucho más Encausados a que se facture solo lo que se va a hacer deducible. Entonces, de repente hacemos una declaración anual de un asalariado que no tiene deducciones autorizadas, solo deducciones personales, y debemos de ahí ir segregando lo que entra, lo que no entra, validando. Así es que ni siquiera es cosa del contador, porque de repente también las quejas es que mi contador no mete todos los gastos. No, porque te está cuidando, porque está revisando. Y si pasara en algún momento, recuerden que son cinco años los que la autoridad.

puede revisar esa declaración. Si se genera un saldo a favor indebidamente, lo va a cobrar y será otra área precisamente, pero queda ahí un pequeño problema. Entonces, hagamos caso al contador. Es muy común, hablando también para lo que les interesa a los empresarios, a los contribuyentes, que se pretenda deducir las medicinas y dicen, pues es que es estrictamente necesario, bueno, en el ámbito de deducciones personales, solamente las medicinas que estén incorporadas en una factura con motivo de una hospitalización van a poder ser deducibles. De otra manera, no, no puedo ir yo a tal o cual hospital a comprar ahí mis medicamentos cotidianos y con eso lograr la deducción. Son requisitos muy específicos y como bien dice el maestro Arnulfo, cada vez la recaudación busca no no aumenta la base, pero los requisitos sí los aumenta y con eso pues va generando un área de oportunidad para la recaudación. Sí, porque en ese sentido de los requisitos del CFDI, o sea, no es nada más tener ese Entonces, hay para que nuestros amigos lo vayan anotando, tener ese FDI, pagarlo con medio diferente al efectivo y luego si le anotan gastos en general y esas cosas tampoco. Es muy importante el concepto. Okay. Por ejemplo, hablando hablando de la cuestión médica, ¿no? de la salud. ¿Qué te hicieron? Fue una operación. Pues hay que definir qué tipo de operación fue, cuál fue el tratamiento quirúrgico. Y en ese caso a lo mejor, como ya estamos en televisión, pues me están diciendo, oye, a lo mejor levántate un poquito la nariz. ¿Será deducible o no será deducible? Depende bueno... De tu actividad, podríamos sí, decir, ¿no? Si eres artista, posiblemente sí. Pero entonces, no le gusta ese sería, la autoridad, ¿eh? No, sí, no le gusta la Entonces eso sería para eh, el capítulo, no sería para deducción. Posiblemente. Personal. Entonces okay. hay, que, hay, que, hay, que, hay que entender dos cosas, ¿no? Una cuestión es... Tu régimen de tributación, en lo particular como persona física, ¿a qué te dedicas? Eres artista, este, das servicios de asesoría fiscal, eres abogado, eres ingeniero, eres empresario, ¿a qué te dedicas? eso es un algo bueno que tenemos que preguntarnos entonces en base a qué te dedicas acorde con el título cuarto de renta es ubicar tus deducciones para esa actividad preponderante así nada más estas deducciones juegan por aparte no estoy diciendo que no las consideremos pero es bien importante sobre todo matizar que este tipo de deducciones normalmente se preocupa el contribuyente allá por el mes de enero febrero del siguiente año para efectos de final 20, eh, 2023 y no lo correcto es como decimos en esta mesa es hacerlo con planificación y vamos Directamente al concepto de los FDI. ¿Se puede? Bueno, efectivamente, primeramente tenemos que definir de qué estamos hablando: de una deducción personal o de una deducción que tiene que ver con tranquilidad preponderante. Lo primero que tenemos que matizar es: ¿eh? vamos, vamos a pensar que es una deducción personal de las que estamos platicando acorde con el artículo 151 de renta. hay qué va a pasar? Bueno, si es una cuestión médica, yo considero que en el FDI tiene que ser lo más claro posible de qué trató. Si es un donativo, por ejemplo, ¿a quién le dice el donativo? ¿A un kilo de ayuda? Bueno, a un kilo de ayuda le dimos un donativo, ¿verdad? Y... y, y o, o pagamos intereses. Y, y bueno, el interés, vamos a ver que el interés real tiene una condicionante, que el crédito que va a derivar para efectos de esa casa-habitación, no puede exceder más o menos de unos 6 millones de pesos. 750. Entonces, si eso, 750 mil ludis, eh, pero, hay, oye, compré una casa de 10 millones de pesos y me dijeron por ahí que tengo derecho a la deducción de los intereses reales. No, porque precisamente se condiciona a un conjunto de requisitos. Es decir, cada una de las fracciones, de las ocho fracciones que conlleva o que conforman el artículo 151 de renta, hay que analizarlos con lupa, porque de repente viene el anual. Y de repente, ¿quiénes son los malos de la película? Los contadores, contadores porque el contador dicen, no quiso considerar todas mis deducciones, pero espérame, hay requisitos. Es decir, además del pago con cheque, con sistema financiero, tener tus FDI, hay que ver cada una de las fracciones para cada, cada una tiene uh -huh. un conjunto de requisitos. Oye, quiero deducir, por ejemplo, este, la transportación escolar que es una de las fracciones que establece el artículo que estamos comentando, bueno, dice la regla general, dice el reglamento, tiene que ser para todos, no se vale que tú rentes, digamos, un servicio particular para que lleven a tu hijo a X, a X lugar, no, no, dice claramente que la escuela tiene que dar la transportación escolar para todos los chavales o los niños de la escuela uh -huh, pero es como lo hice no de manera particular y así lo hice, llego con mi contador y que va a ser el contador, bueno, si sí, es que también está letrado y está este, estudiado, ¿verdad? Es decir, pues no entra. Sí, lo que pasa es que la verdad es que se ha profesionalizado mucho nuestra carrera. El experto en impuestos creo que se cose aparte el experto en finanzas y bueno nosotros tenemos obligación de conocer el entorno para poderle dar un, una buena consultoría al empresario al contribuyente pero dentro de todos estos detalles eh, lo que comenta respecto al transporte pues en, eh, son muy pocas las escuelas y sí hablaría yo de algunas que están allá por nuestra comunidad judía en donde toda el área está obligada a utilizar transporte escolar por motivos ambientales entonces esas colegiaturas podrían estar siendo deducibles en el, el transporte la escolar, la, la, la transportación. transportación. Si hablamos, por ejemplo, ya estando en este ámbito de la educación, eh, tenemos el estímulo fiscal por colegiaturas eh, que se, se coció por ahí de un 14 de febrero, por eso le decimos el estímulo del amor y la amistad, ya de hace varios años, eh, que por cierto... Pues permite una deducción de lo perdido, de lo que aparezca, pero la verdad es que es poquito porque si hablamos, por ejemplo, del nivel educativo de preescolar, son 14.200. De todo el total que paguen, solo 14.200. Por todo el año. Por todo uh -huh. el año. Y uh -huh. además, uh -huh. bueno, sí por cada hijo, ¿no? Ahí sí ya conviene varios chavitos para que pero vayan caro, este, vaya. ayudando al saldo, pero luego vamos a los topes. Este, por ejemplo, no entra en el tope. Por eso les decía yo, hay que ir planeando. Si no han pedido esta deducción, ya checaron que gastos... Médicos médicos dentales hospitalarios van llegando a los topes ustedes podrán hacer esas evaluaciones ah pues entonces voy a pedir a mí a las escuelas de los chicos que me emitan el comprobante y además con requisitos bien específicos como dice el maestro Arnulfo porque ahí por ejemplo deben llevar la cur del niño del nivel escolar al que corresponda eh, deben estar con el RFC, pagados también con cheque tarjeta monedero. Son muy específicos. De hecho, hay un complemento que se agrega a esa factura. Tienen que solicitarla. Los que nos están escuchando uh -huh. todavía tienen tiempo porque 14.200 para preescolar. Primaria son 12.900, secundaria 19.900. Si hablamos de profesional técnico, 17.100 y bachillerato 24.500, de todo lo que paguen pues es bastante bueno porque lo vamos a dejar sin recuperar no y digo recuperar que a lo mejor no es recuperar el que podamos aplicar deducciones personales en la declaración de las personas físicas no siempre nos va a llevar a un saldo a favor es algo que también deberían de podernos entender como contribuyentes nos puede ayudar a pagar menos o bien lo, lo ideal para todos tener un saldo a favor pero si conjugan varios tipos de ingreso difícilmente tienen saldos a favor hablo por Ejemplo de una persona asalariada que además tiene su régimen de arrendamiento en régimen general, porque eso es lo que le va a permitir hacer la suma de estos tipos de ingreso, meter sus deducciones personales, restar sus pagos provisionales y posiblemente sí sus saldos a favor, pero no siempre va a ser esta circunstancia. Pero más vale que desde hoy, desde todo el año, vayamos viendo qué es lo que podemos incorporar. Cuando hablamos del CFDI versión 4.0, es bien interesante porque ya si somos un régimen asalariado, pues nos va a permitir que pongamos la clave deducción personal para la declaración anual recuerden que tenemos un montón de catálogos para hacer el CFDI y dentro de estos catálogos están las claves eh, gastos en general como decía el maestro o bien deducción personal para el anual así es que contadores creo que deberíamos hacerles una recetita en mi a nuestros contribuyentes donde diga cómo deben pedir el comprobante mira si se trata de deducción autorizada estos son los requisitos y son las claves bueno ahora hay que cuidar dar hasta el punto y coma porque con esta versión si está mal el punto si hay un punto adicional ya nada más en la razón social no deja generar el CFDI pues mucho más si vamos a hacer una deducción que sabemos que va a restar y va a bajar esa base grabable pues más minucioso debe de ser todo entonces en específico contar con ese comprobante bien hecho por eso decía yo hacerles una recetita en mi carla y que la traigan en el bolsillo para poder pedir correctamente sus comprobantes Sí, y en ese sentido, eh, creo que hay otros dos temitas. Ahorita que decía el, el, el primero que nos decía aquí la maestra, eh, que ojalá y nos comprendieran y nos entendieran. Nuestra mesa de repente se va a convertir en lo que callamos los godines. ¿no? Sí, sí, sí. Esa sería la primera. Somos malos. Eh, exactamente. Pero bueno, el, la segunda en el sentido de, de, del, del CFDI, particularmente en este del estímulo. En el del estímulo eh, bueno aquí el maestro creo que le toca también la tarea de llevarse allá con nuestros amigos legisladores bueno pues que lo aumenten que lo actualicen o sea, está muy bien se agradece que esté porque pueden decir el día de mañana se acabó ya sí que es otra son, que le den seguridad jurídica no así es certeza jurídica incorporando en la las 151 que lo agreguen en, en donde disponga la autoridad pero que esté contenido en ley y la otra que lo actualicen Claro, ya de una vez poquito. ya, se, eh, por favor, ya a favor completo, que lo incorporen, que lo actualicen. Y luego o, otra cuestión que eh, en, en otras, eh, pues por hoy por la competencia hemos estado escuchando y, y, y sobre todo maestro, nos dice la maestra que hay que anotar el, la clave única de registro poblacional del pequeño o de, de, de la persona uh -huh. por la, la cual estoy. Así es, la CURP. Pero aquí hay un, una cuestión importante. Se anota para establecer la afiliación. Y entonces, pues en la nueva conformación de las familias, ¿no? Donde mis hijos, tus hijos, nuestros hijos. Cuando es nuestros hijos, pues no hay tanto tema, pero cuando yo pago los hijos de mi pareja o mi pareja paga los míos, los de los míos, entonces ahí... De, eh, Serona podría aplicar podría, el estímulo. Podría decir la autoridad, además, oye, no corresponde, porque se van uh -huh. a tanto detalle que podría decir, oye, los apellidos no corresponden, uh -huh. no es tu hijo. Nos ha tocado, ¿eh? Que, que sí rechazan la. Por eso la pregunta en su experiencia. Nos ha tocado que en algunos casos que pasen, y, y en la mayoría sí que en la observación dicen no corresponden, ni siquiera el, pues no por el, el inicio del apellido, ¿no? Uh -huh. y al, eh, eh, entonces, aquí que, que porque en el estímulo, en el decreto como tal, pues es muy claro. Y dice hijos. Ascendientes. Descendientes. descendientes. Más bien, sí, descendientes. Ah, ascendientes y descendientes. 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 Mira, yo creo que es lo interesante eh, para la gente que está avesada en esos quehaceres fiscales. Uno como. Profesionista, profesional, pues debe de pregonar con un criterio profesional. Entonces aquí es donde uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Si a mí me lo consultaran, por ejemplo, yo diría cumple con los requisitos y sobre todo para mí la parte más importante en materia sí, fiscal sí. es de veras. La materia. O a eso me refiero. Si es de veras sí. y faltan algunas formalidades que no están cumpliendo como lo que tú comentas, mi señor maestro. Bueno, es una formalidad, pero para mí, desde un punto de vista técnico, es más importante lo que tú dices, la materialidad, y sobre todo, revestido de una realidad económica. Aquí, que es una realidad económica? Que efectivamente, este chavito, este chavita, efectivamente va ¿a, qué? va a la escuela, recibe una educación, se le paga una colegiatura, hay una acuerdo pero ¿qué crees? Eso es el hijo de, de mi pareja. De, de mi de pareja. Entonces, bueno, esa es una formalidad. Y desde mi punto de vista... Pero si a mí me lo preguntas, yo lo considero como una deducción. No es de las personales, es algo que se adiciona, ¿eh? uh -huh. pero yo creo que sí. Ahora bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que te lo revisen. Si es que te lo revisan. Y que también, te lo ¿no? rechacen. Y que te lo rechacen. Y si te lo rechazan, que te dejes. Entonces hay todo un procedimiento que uno tendría que comenzar a convalidar muchas cosas porque ahí luego de repente me preguntan, ¿y usted qué haría? Bueno, pues yo haría esto. Voy a tomar un riesgo como profesionista. Sin embargo, ¿qué pasa con el contribuyente? Él lo tiene que saber. Si hay un riesgo, él lo tiene que dimensionar. Hay gente que te dirá, no le muevas, déjalo así. No lo quises, sí, claro. hay eh, gente que dice, no, sí, mételo, vaya la expresión. Y, y... yo creo que dejar constancia, ¿no? Te, te lo dije que esto no es, pero adelante tú tienes la decisión, porque al final sí es el contribuyente. Yo creo que en esa parte tan bonita de nuestra de nuestra especialización en fiscal, viene el cómo se relaciona con el derecho civil, porque si habla de descendientes, uh -huh. pues descendiente con todas las características de un descendiente, a lo mejor lo adopté y tengo la adopción plena, bueno, ustedes Sin que son problema. abogados lo saben mejor, eh, pues al final es un hijo como consanguíneo. Entonces, al final de cuentas, por supuesto que se permitirá la deducción. Entra, entonces, también un poco el que el artículo 151, fracción primera, cuando nos permite hacer las deducciones para ascendientes, descendientes, uh -huh. cónyuge, ascendientes en línea recta. No habla de limitación de grado, pero además ahí com combinando con la parte civil, pues yo podría estar haciendo deducibles los gastos médicos de mi suegra. Y no porque quiera que se enferme, ¿eh? por supuesto que no. Claro. Pero, eh, pues al final de cuentas es muy amplio, ¿no? Y viene aquí la conjugación de que no estableció eh, ascendiente en línea recta, pues son los padres de mi cónyuge. Entonces eh, toda esa parte civil, familiar, es padrísimo, ¿no? Lo que va revistiendo nuestra carrera fiscal, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahorita vamos a regresar en un momento para continuar con el tema. Recuerden tener lápiz y papel porque regresando vamos a hacer la pregunta y también las preguntas que tengan háganoslas llegar si fueran tan gentiles. Regresamos un momento, no se despeguen. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Continuemos platicando de las deducciones personales aquí con dos expertos y ya tenemos algunas preguntas, queridos maestros. Eh, algunas preguntas, algunos saludos. Eh, dice Juan Jesús: Buen día, maestros. La deducción de donativos aplica en conjunto al 7% o puedo hacer varias donaciones en el ejercicio sin que en cada una rebase el 7%. Ahí un poquito, la, un poquito de la aclaración ahí en, en el sentido: ¿a quién se refiere de, de ese 7%? De los ingresos totales del contribuyente del ejercicio anterior puede dar varios donativos a varias instituciones y que en, en conjunto no rebasen el 7%, porque hubo una época, dicen que siempre nos ponen límites porque luego abusamos. <laughs> Hubieron épocas en las que efectivamente eh, éramos altruistas, pero con cargo al fisco. Porque, éramos felices y no lo sabíamos. Exacto. <laughs> y, y lo que buscábamos era la deducción, no realmente ser altruistas. Entonces dijo la autoridad, no, ya basta, eh, va a ir por tu cuenta si es que solo hasta el 7%, porque... Eh, Además, se daba luego entre empresas de grupo y, bueno, cosas que, que fueron... Y nuevamente ahí el punto fuino, yo creo, ¿no? Pondremos un nativo... Corrobora que esta persona quien recibe todo donativo o sea de las autorizadas. Claro. O sea, la federación o el Estado, pero que sean de las autorizadas. inclusive es un requisito que pide reglamento, uh -huh. como tal, ¿no? Sí, Entonces, hay en el SAT una lista donde ustedes uh -huh. pueden revisar que tenga autorización para recibir donativos uh -huh. para que fehacientemente se pueda hacer esta deducción. Y si vamos puntualizando, miren, ya tendrían por el lado de las deducciones. Personales, gastos médicos, todas las otras fracciones que no sean la tercera, que es la de donativos, deben de, bueno, tienen hasta el tope de lo que sea, lo que sea menor. Las cinco U más elevadas al año o el 15 por ciento de los ingresos totales del contribuyente, lo que sea menor. Ya llegaron a ese tope. Además de eso, pueden dar donativos. Y además de eso, podrían dar algo que está por ahí escondido y que casi nadie le hace caso, pero está en los estímulos fiscales del artículo 185. Que nos permite que es padrísima esa deducción porque estando ya en el año de 2024, hablando de, de ahorita que, que estamos en la recta final del 23, ¿qué tal si en 24 nos damos cuenta? Ya vamos a presentar la declaración anual, salimos a pagar un dineral, ya no hay manera de tener los gastos porque ya se acabó el ejercicio por el cual debe corresponder, que sería 2023. Pues, ¿qué hacemos? Ese 185 es una belleza porque en su redacción nos permite hacer la deducción en el ejercicio en que se contrata un plan personal de retiro o en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, ahí podrían tener esa oportunidad, evaluar es con una, una agencia de seguros, pero de repente decimos, pues lo pago al SAT o mejor me establezco un plan personal de retiro. Las pensiones están quebrando, el, la del seguro social no me alcanza, a lo mejor ni tengo seguro social, pues un plan personal de retiro que va a ser un ahorro que vamos a ir ahí teniendo y que también podría darles el oxígeno para cuando están en 2024 y salieran a pagar ya estando en ese año. Es, por eso es que digo que es muy padre esa del 185. Sí, que, que es muy raro que sí, se fuera. No Una deducción ahorra. personal, ¿eh? A, es no. Un Uh, estímulo, es un estímulo, es un estímulo. estímulo, es un estímulo, estímulo hay que es. matizarlo, es un estímulo. Sí, 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 sí. estímulo fiscal Ajá, de para las personas 185, físicas, que nos sí. señaló que está ya en, en otro bloque, precisamente de los estímulos fiscales. Y si no me acuerdo cuál es el tope, son 152 mil pesos, ¿no? Mm. Es sí, una también. cantidad interesante. Entonces, Bastante sí, buena. Pues 152 mil pesos, y aparte le vas dando certeza jurídica a tu patrimonio, ¿no? Porque incluso ese tipo de seguros gozas del beneficios es que te va de este mundo para los que se quedan, y si tú sigues en este mundo, ¿verdad?, pues sigues aportando y anualmente es una deducción adicional. ¿no? Así es, está sí. muy bien. Y, y en 175. ese sentido también tenerlo eh, presente porque eh, aparte, como dice la maestra, fomentar un poquito el ahorro. Eh, tener eh, eh, en cuenta que bueno pues el retiro va a ser, pues, a, a lo mejor algunos llegarán, algunos llegaremos, esperemos eh, si, si llegar a esa época. Llegar todos y bien. Así es. Y con un poquito de recursos, porque como están las cosas. Exactamente, la... entonces siempre va, va a ayudar bastante ese, ese 185, y luego esa particularidad de que ya puede ser como de emergencia. Exacto. Bueno, ya, ya al año que entra, o sea, ya donde ya dice el contador en general, ya no puedo hacer nada, claro. pero hay que revisarlo. Y también en particular hay que ver con el broker, porque el, nos hemos encontrado con algunos que dicen, sí, te manejo el producto. Ay, también. Y que Importante. cuando nos llevan la póliza. Dice seguro de vida. Así es. Y entonces ya no Ese corresponde no. al producto. Uh -huh. Sí, tiene que ser uno muy específico que señale que es del artículo 185. Ustedes llamen de todas maneras la consulta con su broker y después llamen con el a, 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 a la aseguradora para confirmar que sí es de 185, yeah. porque si no, se los va a rebotar sí, la autoridad. Ve, vean el comprobante como tal que sale uh -huh. y además, bueno, los requisitos que debe de contar, va a tener fecha diferente, hablando de ese caso extremo, va a tener fecha del propio año en el que están haciendo el anual. En el aplicativo, porque parece que no, no nos debería de regular, no nos debería de legislar. Pero en algunos casos sí. Y eh, no se preocupen porque a veces no viene precargado. De hecho, no va a venir precargada no porque es algo emergente y lo acaban de contratar. Pero tienen una opción de agregar datos que ustedes tengan fehacientemente toda la materialidad, la constancia, el documento, el plan, el contrato, todo, para que en cualquier momento si la autoridad dice, oye, a ver, a ver, está, que agregaste, como que no me suena. Y agregar, digo yo, hay que poner el UID, que es lo que va a valer la deducción, el importe, hasta los montos, uh -huh. todo. Y si en su momento pide una aclaración la autoridad o les dice, esto está mal aplicado, ustedes puedan tener todos los elementos para desvirtuarlo. Entonces, aquí estamos uh -huh. optimizando. Los impuestos dentro del marco legal. Sí, sí, aquí no es. Eh, aquí es eh, que, que el contribuyente, precisamente, observe ese 185, uh -huh. el 151, cumpla con su obligación fiscal y sin ningún tema. Así y es. Eh, una particularidad: eh, que, eh, al momento de agregarlo, como bien dice maestra, hay que contar ya con el CFDI, porque si no, no tenemos el UID. Claro, como amparamos. Ajá, y dice 185 que debe estar pagado. Al ah, momento claro. de, de, de ya realizarlo. Porque puede ser que me manden el CFDI que debe estar eh, pagado. Y entonces, cuando me, me valide la autoridad, me revise, pues esté el, el estado de cuenta. Claro. Bueno, tenemos aquí algún saludo, la doctora Milla, ah, un gusto saludarlos, maestros, y muchas gracias por, la, eh, por las experiencias. Y luego eh, otra pregunta de José Raúl. ¿Es válido, hablando de colegiaturas, que ah que ¿Medio año se pida la factura a nombre del papá y otro medio año a nombre de la mamá? Usamos pues son los progenitores, sí, sí. no los papás. Yo creo que no tendría por qué de bronca. Claro, un medio año lo va a gozar el papá y los otro medio la mamá. No desperdicia las ¿no? colegiaturas. Y quien lo paga también claro no, sí, sí porque ahí habría que dividir quién lo paga sí, si lo paga la mamá y lo paga ¿no? la, el que lo quiere deducir lo paga es. en ese momento y demuestra que lo pagó y que salió uh -huh. de sus cuentas todo lo que uh -huh. deba de ser no y bueno creo que no está tan mal porque así 14 mil pesos se lo yo creo que en un o uh -huh. dos colegiaturas ya se acabó no uh -huh. entonces está bien es válido uh -huh. entonces sí no nos hace la restricción ahorita ya la, ves cómo también doctorina. tenemos fiscalistas en el público nos ayudan a la planeación Así es. está súper bien sí eh, dice aquí Eva eh, bueno, Nayeli también saludos y dice ah aquí bueno en las deducciones personales y ahorita con la cuestión de unas marcas telefónicas de, de algunos aparatos que hay una cuestión de que habrá que ver si el día de mañana funciona nuestro aparato en las deducciones personales se puede considerar la adquisición de un teléfono no celular como deducción o se considera como activo fijo. Mira, y nuevamente regresamos a lo que ya platicamos hace un momento, ¿no? Preguntémonos siempre como personas que generamos riqueza en ese país, ¿cuál es nuestra actividad? Y si no lo sabemos, bueno, está la constancia de situación fiscal. Entonces, Arnolfo Sánchez Miranda, régimen de honorarios, por ejemplo, ¿no? En el caso particular que nos pregunta el teléfono, pues digo, el teléfono es una herramienta de trabajo, me sirve para comunicarme, para ver a mis clientes, en fin, pues yo consideraría pues que una deducción, pero por la actividad preponderante, que sería en ese caso honorarios. Yo, eh, yo creo que las deducciones personales están muy claras, son solamente las ocho fracciones que menciona el 151 más el estímulo fiscal más el estímulo de las colegiaturas. Diríamos que serían eh, días, digamos, en general, ¿no? Eh, pero tiene sus requisitos, pero no confundamos deducciones particulares acorde con tu actividad preponderante con deducciones personales, ¿no? Claro. Pues son cosas diferentes Fíjate. y yo, ahí, ahí es donde empieza precisamente la efectiva planeación. Es decir, tú planificas acorde con tu actividad y esa actividad del día de mañana, vía deducciones personales, te puede atomizar el pago de los impuestos. O sea, el punto es que no pagamos impuestos, no, el punto es aprovecha tus derechos objetivos que prevén las leyes fiscales para pagar un impuesto acorde con tu realidad económica como persona claro. física en este caso. Sí. Okay. Y fíjate que comentando con esa pregunta que me lleva a lo que viene ahorita para el próximo año, las expectativas de reformas, lo que viene, uh -huh. se pretende incorporar digo, ella dice, es que para mí es indispensable este, la comunicación etcétera, viene por ejemplo la posibilidad, está todo esto en la mesa, se tiene que cocinar y a ver qué de ello pasa, pero hay una propuesta que solicita que se incorpore como deducción personal los la gasolina, los consumos de gasolina, que sería algo muy específico. A lo mejor eh, una iniciativa que se pudiera dar por ese concepto, viene la posibilidad de quitar los requisitos para tratamientos de cáncer en esta iniciativa de reformas también. Viene la posibilidad de quitar ese tope que traemos, viene algunos cambios importantes que han estado dando vueltas durante varios, varios periodos, pero pues no estaría mal que, que tuviéramos en mente que posiblemente en algún momento llegara a, a pasar alguna de estas cosas. Se saldrían, creo, del contexto que. Del lo que son las deducciones personales, porque hablar de un consumo de gasolina mmm, podría ser más bien de acuerdo a la actividad, en eh, deducción autorizada, pero para un asalariado, por ejemplo, no tiene posibilidad de deducciones. Entonces, bueno, por ahí, por ahí podría ir la cosa. Y otra cosa, antes de que se nos acabe el tiempo, viene también que eso ya está en la ley de ingresos, que por supuesto falta aprobarse, publicarse, pero ya casi va a la recta final, y es el aumento muy grande para los la, para la los intereses en la en las retenciones que nos van a estar efectuando por las inversiones dicen para todos los ricos que tienen muchas inversiones hay una retención bastante fuerte y la ley del impuesto sobre la renta maneja una opción de acumular o no esos intereses si ustedes logran la acumulación de los intereses van a poder acreditar ese impuesto sobre la renta que ahora va a ser más alto y además les puede dar la posibilidad de las deducciones personales poderlas restar en la anual. Y un punto adicional, recuerden que régimen simplificado de confianza se cose aparte. Uh -huh. Ahí no tenemos posibilidad hasta este momento de la aplicación de deducciones personales, Así es. a menos que se combinara con lo que permite, que son solamente intereses, salarios e intereses. Y recordemos que uh -huh. efectivamente cuando hablamos del reciclo, del régimen simplificado de confianza para las personas físicas, el artículo 113. F establece esa situación, ¿no? Que el, el 103F a qué se refiere la base de impositiva para efectos del cálculo del impuesto anual de las personas físicas que están en reciclo. Y dice claramente que directamente a tus ingresos aplícale un porcentaje, ¿no? O sea, dice sin deducción de alguna. Entonces, ¿qué te está diciendo? Sin deducción alguna. Nada nada, de entrada para efectos del anual. Porque recordemos que ese, ese artículo 113F, pues no comulga, digamos, con el 152 de renta, que es el, la, la gran masa de las personas físicas, ¿no? Mm -hmm. Luego viene el 113I, y ahí lo matiza inclusive el último párrafo, dice: quien tenga derecho a este régimen, porque si sí tiene sus ventajas, también hay que ser justos con lo que se ha hecho por parte del legislativo, si viene desde un punto de vista sus ventajas. Dice, no se puede que hacer disminución alguna, ni por estímulo, ni por acreditamiento, nada. Entonces, efectivamente, como bien comentamos en la mesa, en las deducciones que estamos platicando el día de hoy, las deducciones personales no aplica para el régimen simplificado de confianza. Que eso lo tenga muy claro. Inclusive, el año pasado tuvimos la experiencia, ¿verdad? Aparentemente el aplicativo te los considera, pero te lo vaya, te no lo rechazo. No Automáticamente. Claro. Entonces, ese aparente saldo a favor. Porque, ¿qué pasa cuando una persona en general, una persona física, hace bien las cosas vía pagos provisionales? Normalmente las deducciones personales se cocina y saldo se hace favor. un saldo a favor. Pero, ¿qué pasa cuando mmm, se hicieron a lo mejor malas cosas o algo pasó ahí? Por ejemplo, ingresos por, en la generación de un mini inmueble. Que vía notario se paga un cachito y en la anual se paga el fregadazo, va a hacer la expresión, ¿no? Entonces hay no varios, va, acumular varios así es, patrones. Y entonces hay no, no es que la deducción no te sirva, no, sí sirven las deducciones personales, una de dos, como ya comentamos, ¿no? O te baja la base y como consecuencia el impuesto a pagar es menor, o la otra, si también inicia las cosas en el año, te damos un saldo a favor. Entonces, resumiendo, para el régimen simplificado de confianza no hay deducciones personales, que nos quede claro todo el mundo. Sí. Okay, entonces, y ahí es donde entra lo que viene para el año que entra si vamos siendo previsores, porque tendrías salarios, intereses o régimen simplificado más, eh, régimen de confianza más intereses y entonces pues ya podrías deducir las del 151. Ah, ok, entonces hay que tener ahí presente, queridos amigos, que... Eh, puede ocurrir esta, puede, esta situación. Puede, puede todavía. Puede. Sí, bueno, al día de hoy, si ya el, eh, eh, ven el programa más adelante, ya, ya sabremos. No se pierdan día, nuestros así. programas, porque aquí los mantendremos No, no es que se viene a la mente este, <laughs> que ayer estaba ubicando en medios nacionales, ya ven que está el, el plan maestro de fiscalización y recaudación, ¿no? Uh -huh. Y están muy. Eh, la gente de, de, de Hacienda, pues muy gustosos porque la, la recaudación se ha incrementado. Y digo, no es que sean ave simple. de mal agüero, la verdad. Pero este yo creo que el afán del gobierno federal es recaudar, eh. Claro. Y, y todo, y cuando hablamos de ese tipo de cosas, estamos hablando de que merma la recaudación. Entonces yo no creo, pero ojalá se lleve a cabo. verdad. Esperemos, pero bueno, ese es el plan es recaudar, recaudar y recaudar. Y además viene un año político. Y bien sabemos lo que estamos en este ámbito de los impuestos, que en, una, en un año político no le mueven prácticamente al contexto tributario. Pero sí, yo espero sí, sí. que sí, maestra. ¿eh? No vengo sí, plan no, a plan pesimista. No, no, ¿eh? no, no vengo plan pesimista, clave, pero es que, porque. ¿sabes? Hablo de la tasa sí. de intereses que se incrementa sí, en ley de ingresos. Y eso es brutal. Y entonces, también. ¿cómo lo recuperamos? Pues vía retención, anual, cálculo anual, Por acumulación. Lado. Así es. Así es. Bueno, tenemos aquí eh, otras dos preguntas. Bueno, Luis de Loarte nos dice: Buenos días, sí, el estímulo es muy bueno siempre que se cumpla con los requisitos, porque si no, cuando se retira, se vuelve un ingreso acumulable. También ahí hay que cuidar. Sí, cuidarlo claro, en su momento. bueno, no todo puede ser maravilloso. Es, hay quien dice: Bueno, es que nada más estamos postergando la fecha en que lo voy a pagar, porque efectivamente es un ingreso acumulable en el momento en que termina el plan o si lo retiro antes, que también es importante a lo mejor tengo una emergencia, necesito retirarlo, ya no cumplió con los 65 años y en ese momento se vuelve un ingreso acumulable. Sí, o la combinación, de, eh, hace rato que mencionaba con el seguro de vida, que le dejamos un buen recuerdo a las otras personas, entonces en ese caso, pues sí, ya quien claro. reciba el dinero, pues ya va a tener esa. Así es, sí, importante, exento. el seguro de vida no es una deducción personal, es bien importante uh -huh. porque lo, lo comentamos cuando hablamos de que revisen cómo genera la aseguradora los FDIs, porque luego, le pone seguro de vida y eso no es, no es. una deducción. Y vale comentar ahorita que, que me acordé con ese punto, los gastos, los seguros de gastos médicos mayores uh -huh. que luego mucha gente tiene con las mismas reglas, pero ahí viene el seguro, el coaseguro, cuál deduzco, cuál no. Y algo uh -huh. muy fino que también ese no habla de que quien sea beneficiario del seguro reciba más de una UM elevada al año, es decir, si yo pago el seguro de gastos médicos de mi descendiente y él no gana gana más de una UM elevada al año, de está? todos modos podría yo hacerlo deducible, eso es algo muy fino, pero es importante. Sí, yo creo sí. que ahí habría tres tres puntos elementales, ¿no? No. Cuando hablamos de ese tipo de seguros de gastos médicos mayores, que muchos lo tenemos afortunadamente, bueno, los que podemos, ¿no? Porque son es <laughs> el monto es el elevado que se paga. Yo creo que hay tres conceptos. La prima, que es precisamente lo que sería, no sé, los 100 mil pesos, por ejemplo, sí. ¿no? Eso es una deducción personal. Y después viene cuando algo pasa en el camino, ¿no? Que te accidentas, por ejemplo, ¿no? Entonces vas al hospital y ahí posiblemente hay posiblemente alguna intervención quirúrgica. ¿Y qué dice la aseguradora, no? De esos no sé 300 mil pesos, págame un coaseguro y el deducible. Y en ocasiones se paga más o menos un 20%, es más o menos mis cálculos, ¿no? Entonces, tú ves un siniestro, una cuestión que te costó 300 mil pesos, pues tú pagas, digamos, 120 mil, a diferencia lo paga que la aseguradora. La pregunta es, ¿y qué pasa con los 120 que yo pagué, ¿no? Desde mi punto de vista, es parte de la deducción autorizada. Sin punto de vista, eh. Yo insisto, puede tener esos vericuetos, pero uno no asume consecuencias, y es bueno que esto lo sepa quien, en ese caso el contribuyente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comentaba en la mesa al principio. ¿Qué buscan las deducciones personales? Un que hacer que le toca hacer el Estado, que lo asumimos nosotros. Yo que estoy asumiendo como nosotros, perdón la expresión, pero ya hablo en grupo, ¿verdad? Es, es que yo, Estoy pagando de mi dinero un seguro para que, de caso médico mayores, para que el día que me pase algo, pues tenga una buena atención médica. Se supone que es un derecho constitucional, pero cuando lo vemos en la práctica, ese derecho, como que dices, mejor sigo con mi seguro de caso médico mayores. ¿A poco no? Pues es que no le alcanza la autoridad. Entonces, somos tantos mexicanos, entonces, bueno, pues hay que bueno. ayudarle un poquito. Entonces. Y, y... Ver, nos da chance. Por eso nos da chance de deducir, ¿no? Así es que y, se y, y entonces yo digo, no, si en el año que, que 2023 pagué 100 mil pesos de una prima y luego me tuve un accidente y pagué, tre, no sé, este, 120 mil pesos más, pues sería los 100 mil pesos de la prima más los 120 mil pesos por seguro y deducible. Que impedir de, por separado esa sí, parte claro. sería bueno, ¿no? Para sí. separar y a lo mejor entraría como gastos médicos y sí. no como eh, seguro uh -huh. de gastos médicos mayores, no sé, a lo mejor darle un poco de, de forma esos adicionales, y, que y, inclusive que que cuando ver. vas a los hospitales ellos, eh, tú pagas el, y te lo facturan, eh, no, hay, no hay tema, eh, uh -huh. o sea hay un CFDI, y todo lo demás y bueno, eso. y si alguien tiene miedo, verdad, pues que se capacite, verdad, para que no le tenga que menos siga miedo, a que, exactamente, pues sí, y, o es. que pregunte, verdad, que pregunte a la gente que sabe qué se puede hacer, así es, y que sí, que, que, que vea los maestros en redes, que se acerque que, con nosotros, consultorio es. fiscal cada así semana, es. exactamente, en la revista, claro, tenemos ahí. la revista, el radio, tenemos la área fiscal? Sí, por supuesto. Sí, Acá cuando maestro estoy preocupadilla en la facultad, en la familia, preguntar. Ah, o sea, no, 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 hay, no hay tema de que no sé si sí. te das la da chance de aprender, ¿no? Y luego, ah, y también las obras del maestro. También no, mira, tiene esos claro, sí, que hay una mira. Sí, sí, exactamente. ¿Hay, uno? Entonces, ¿Hay, hay uno, pueden revisarlo, pueden verlo y bueno, pues también tiene temas muy interesantes, muy, bueno, tiene mucho más desarrollado que ahorita en una hora que podamos abordar. Bueno, otra pregunta. Naomi Durán dice, ¿cuáles son las condiciones para poder hacer deducible los análisis clínicos o estudios de laboratorio? ¿Cuáles son, perdón, ¿lo físico? los requisitos? Eh, digo, ya como los particulares, porque generales, pues ya hemos hablado bastantes, sí. pero ya particulares para los análisis clínicos o estudios de laboratorio. Right laboratorio. Uh -huh. En el reglamento uh -huh. de renta, en el artículo 264, 60. vienen los requisitos y dice claramente que ese tipo de conceptos también forma parte de qué? De los gastos médicos, los análisis clínicos. Entonces, no hay problema cuando vayas eh, a una clínica para ese tipo de estudio, pues. Pide su factura acorde de con lo malita. que están haciendo, ¿no? Entonces es totalmente deducible. Sí, lo que es bien importante más matizar es que las medicinas que se compran en las farmacias no son deducibles como gastos médicos eh, claro. personales, eh, gastos, eh, deducciones personales no son deducibles. Exacto, laboratorios, químicas sanguíneas, aparatos para rehabilitación, Eso. prótesis, lentes ópticos, todo esto que abunda el reglamento en conceptos que también son considerados de la fracción primera como gastos. Médico, también por ahí si, si tengo el, eh, si quiero comer mejor. Se si consulta a un nutriólogo, nutriólogo claro, psicólogo, que, que psicólogo, eso de estrés, hoy por también. hoy hay que ir. Sí, en la semana fue la Semana monstruo. Mundial de la Salud, algo así claro. mental, decía, ¿no? Pues los psicólogos. Así, por claro, supuesto. Deducible también. Sí, entonces, bueno. Eh, por aquí otra pregunta de Luis de, de, de Olarte. Eh, dice: Maestro, ¿sí qué pasaría si rebaso? Ah, esa es muy buena pregunta, a ver, y ahorita nos estaba hablando el maestro Arnulfo. Maestros, ¿qué pasaría si rebaso el tope de reciclo? Ahí sí podría aplicar todo tipo de deducción autorizada de personal. Bueno, tendrías que. Eh, a ver, el tope de reciclo son 3.500, ¿no? 3.500.000. Si lo rebasas en este año, pues el siguiente año estás en el régimen general. En el régimen general tienes derecho a las deducciones personales que estamos comentando. Mientras haces en reciclo, no se puede. Así es. Y no es porque lo diga yo, lo dice la ley. Sí, claro, no claro. La y la ley es la ley, aunque a no mucho les gusta. Claro, ah. y hay, habría un caso especial con régimen simplificado de confianza que recuerden que solo puede mezclar, no se puede mezclar mm. con nada porque mm. es requisito. Pero hay unos ingresos que sí pueden combinarse, que sería con intereses ¿Ingreses? y con salarios. Esa persona que está en el régimen simplificado de confianza puede y debe presentar declaración anual por salarios. Y por intereses, haciendo esa acumulación, y en ese momento, siendo reciclo, sí se permitiría la aplicación de deducciones personales, aun y cuando por la parte de régimen simplificado de confianza no se liquiden la declaración anual. En el de confianza, casi que cuando haga el pago de diciembre va a ser su declaración anual, porque son ingresos, pagados, ingresos cobrados menos deducciones pagadas, casi ese va a ser su anual. Y además es un formato de pago provisional. Cuando hace declaración anual acumulando los otros ingresos, entonces podría aplicar la dedu las deducciones personales con okay. los topes y con todo lo que hemos venido platicando. Entonces debe llevar muy ordenaditos sus FDI, sus, okay. esos pagos. Claro. Para ¿no? estar listo. Nos podemos escapar en la vida de, de, de todo excepto de dos cosas la muerte y los, y los impuestos. impuestos. Entonces, en este caso, ¿qué, qué, qué, qué nos pueden comentar de, de la compra del estuche permanente? Pues, detrás de este hay un tope, cosas. ¿no? Qué es este, un salario mínimo al de año. Ajá. O UMA. No, ten? Yo tengo mis, mis, <laughs> este, mis, mis que ver, pero o sea, pero bueno, la eh, la día cuestión, día sí lo señala, sí, sí, pero veintiséis de sí, pero recuerden de, de, que... De, yo tengo mis argumentos, pero bueno. Será un tema de, sí, discutible. de debate. Sí, claro. Sí, en un momento dado. Si son UMA o son salarios mínimos. Pero bueno. Este, posiblemente es el tope, un salario mínimo anualizado, o en su caso, ¿verdad?, una UMA anualizada. En el caso, por ejemplo, del salario mínimo. Pues una cantidad que son como treinta y mil pesos, treinta mil pesos en salarios mínimos, no sea poco, sea mucho, ¿no? Eh, no sé, eh, la última vez que yo compré un estuche que es para una poquito. persona, pero nunca lo diga así, sí, pues hay de todos los precios, ¿no? Entonces, de lo que yo quieren. pienso que, sin embargo, un servicio funerario es bastante caro sí, y sí, sí. lo que es más común es que existan planes a futuro. Y en ese momento no podríamos hacer esa deducción, sino hasta en tanto no se dé el evento, lo cual pues creo que no está tan mal. <laughs> y a lo mejor ya ni nos importará si se deduce o no. Pero los gastos de previsión a futuro son los que no podríamos estar aplicando no. solamente en el momento de, la, eh, de ocurrir el evento. Pero y entonces viene la pregunta, ok, eh, Arnulfo Sánchez tenía ese tipo de un, los servicios funerarios que tú dices, ¿no, maestra? Y se muere. ¿Y qué pasa con esos 200 mil pesos que pagamos? ¿Ya no son deducibles? Sí, claro que sí. Claro. Ya entramos a Ayua. la parte de la Ayua. sucesión. Eh, primeramente testamente. viene la limitante, ¿no? Sí. Y primero. segundo. Las pues, obligaciones de, de la, la albacea, sí. la sucesión, y sería, quedaría un tema padrísimo para la, para la siguiente, ¿no? Pero Así sí, bien, efectivamente gracias. no se pierden, lo hará en su momento, dependiendo del régimen en el que estuvo tributando el de cuyos, y en ese momento se aplican las deducciones ¿Eh? de eh, por, por uh -huh. tipo de gastos de funeral. Ok, muy bien. Y bueno, pues, maestros, como decían, nos quedan eh, dos, tres minutitos, vamos por algunas conclusiones. Maestra, ¿qué claro. les recomiendas? a Muchas amigos gracias. que se preparen en la, en la deducción. Yo les diría personal. que vayan haciendo sus cuentas y chequen cuánto llevan acumulado para poder aplicar deducciones personales en la declaración anual. Revisen que los FDI estén cumpliendo con todos los requisitos. Tienen la posibilidad de revisar y corregir durante estos últimos meses para que salgan con fecha de 2023. Y ya si no hubiera más remedio y salen a pagar en 24 observen la, la aplicación del 185 como un estímulo fiscal y que además va a fomentar eh, el ahorro y el retiro para épocas difíciles. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, maestra. No, encantada sí. como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, recomendaciones para nuestros amigos? Posiblemente comentarles que este tipo de conceptos denominado deducciones personales, son derechos subjetivos de los contribuyentes y estar al alcance de ellos, aplicarlos o no, pero en esa aplicación va un conjunto de quehaceres, ¿no? El CFDI, la forma de pago, los topes, las limitantes, y yo creo que en esa medida, bueno, pues podríamos hacer eco a aquello que se dice la justicia, ¿no? En materia tributaria, que es pagar lo justo, acorde con lo que establecen las leyes fiscales. Y pues, mi estimado pues, Levi, pues nuevamente éxitos en tu programa. Muchas gracias por la invitación. La verdad, me divertí, como tú bien comentabas al principio. Muchas, muchas, gracias. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo importante, que también nuestros amigos que están por acá con nosotros acompañándonos, bueno, pues que puedan llevarse esta información, en este caso de las deducciones personales, recuerden que lo pueden eh, eh, repetir las veces que ustedes gusten en redes sociales, en el Facebook Live, en el YouTube, y bueno, pues por ahí también nuestros amigos que nos acompañan en el, en el Canal 22, bueno, pues también ahí lo, lo pueden ver. Y pueden, bueno, pues acercarse, también los pueden buscar en redes sociales a los expertos para hacer las, las preguntas específicas. Y bueno, pues este mundo de, las, de, de la declaración anual, que aunque estamos todavía en el 2023, hay que seguirlo preparando para estar, eh, pues, muy alineado, recuerden. La, la factura, el, el CFDI, que esté debidamente timbrado, que esté debidamente sellado, que diga lo que debe de decir, que acredite materialidad, que tenga sustancia económica, que corresponda a lo que se hicieron. Eh, recuerden los topes, recuerden las limitantes que tienen. Eh, y bueno, pues tengan todo esto listo. En su caso, acérquense a los expertos, acérquense a la Facultad de Contaduría y agradecemos su participación y también... En, en este caso de la audiencia, los invitamos a ver la siguiente emisión que precisamente tiene que ver con el CFDI. Vamos a platicar de carta aporte. Entonces, de, bueno, de pues nuevo. ahorita que se preparen nuestros amigos y recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.